Bienvenidos a una video reacción más y al último anime de temporada que voy a reaccionar. Ha salido hoy día 27 de octubre. Y lo más curioso es que no solamente salió un primer capítulo, sino toda la serie. Estoy hablando de Romantic Killer. Es comedia romántica y trata de una chica, Anzu se llama la chica, que disfruta de la vida, juega videojuegos, acaricia a su gato y le gusta comer. Pero va a estar envuelta en un... Otome Game. Que va a estar rodeada de varios chicos. Me parece interesante. Y esto, me estoy arriesgando. Porque esto... O sea, toda la temporada, no solo salió un capítulo, solo toda la temporada está distribuido por Netflix. Sí, por Netflix. Y como saben, Netflix ya me bloqueó una vez en un video. Fue la reacción al primer episodio de la segunda temporada de Gomi-san. Y espero que no me bloquee este. A ver qué está, a ver cómo es. Y a ver cómo ha hecho el trabajo Netflix. Muy bien, dicho esto, voy a comenzar la reacción. Esto lo colgaré máximo el día sábado. Si me animo, sábado en la mañana o viernes en la noche. Muy bien, muy bien. Dicho esto, voy a reaccionar a Romantic Killer. Y comenzamos en 3, 2, 1, play. Ahí está. Netflix. Netflix series. から男子に混ざってゲーム三昧。中学ではカラオケ行かない？異性との遊びよりもラスボス倒し。これ全部食べるの？太らない？ニキビもできそう。とにもかくにもチョコ命。そして最愛の恋人はモモヒキ狭いガト。El gato. Sí, la voz me suena. Creo que ya sé quién es la chica. Wow, qué graficazos. Wow, qué graficazos. ¿Está bien el volumen? Sí. それゲームキャラでしょ。高校生にもなって
て夢見てちゃダメですよ。もっと現実を夢と希望を与える魔法使いとは。僕が来たからにはもう安心。なんといっても恋愛をスルーしまくる君のような子に乙女芸展開を与えに来たんですから。ごめん、何言われてるのか全く頭に入ってこないんだけど、いわゆる女性向けの恋愛ゲーム嫌いじゃないですよね。まあ、つまり被験者として選ばれた君はこの僕がプログラムしたゲーム、ロマンティックキラリンの主人公みたいな乙女芸生活をエンジョイできるので、キュンキュンなオープニング映像見てくれました。恋愛偏差値ゼロのアンズちゃんには刺激が強かったですかね。いいよ、脚本も演出もど素人すぎるクソゲーってことがわからなかった。あ、恋愛の実践はついのなくせにバーチャルの当たり前、乙女芸何度クリアしたと思ってる。でもイケメンに囲まれた乙女芸生活がリアルに起こるって言ったら田舎王でもときめいちゃうでしょ。夜にそう、朝からオーケー、ese maguito es... マジで？マジで？そして、いろんなタイプのイケメンがめくるめく君の前に現れたし、忙しいたらありゃしない。イケメンが？ほら、だんだん僕のことが天使に見えてきたのでは。でも、私には最愛の桃引きがいるし。桃引きは？桃引き？とことん恋愛に集中してもらうためにも、趣味のゲーム、チョコ、ネコの三大欲求は全て没収させていただきました。嘘だろ。没収？嘘でしょ、そんなのできるわけ。わかりやすいなんで。¡Se lo comió! ¡Se lo comió, Lucas! Pues no parece.ボンマン、快適なものか。私の生きがいを返せ。
もうマヤージュ。することに決まったよ。お母さんも一緒に行こう。私海外生活憧れてたのよ。ちょ待って、私もアンジュは学校があるし、ほんの 2,3 年だ。もう一人で留守番くらいはできるだろう。待って、急転換しよう。てかお父さん、お仕事郵便局員だよね。アメリカ転勤。El ser mágico. おう、こっちら欲求不満で力を誤ってんだよ、覚悟しろ。さすが、僕が見込んだ、ヒロイン。バンセル。ヒロイン。ヒロインで結構。とにかくすぐ僕に戻せ。もう引き寄せ。ウザクロス。Ok, eso fue rápido. No entienden.基本無視するわ。ところがじゃ、かー。お。
いけません。今のは健全魔法じゃねえだろ。仕返しされる前に反対です。¡Otra vez! Pobrecita la chica.Se ahoga.
Ok, eso fue divertido. Pobrecita Anzu. Ahora lleve. Vaya, vaya, ¿quién tenemos aquí? Ok, me he divertido con esta. Oh, buen. Bravo, me ha encantado. Buena Netflix. Ok, también por los que me he enterado que hay una versión en español latino. O sea, saca el mismo día. También hay versión español latino, hay una versión inglés, hay también versión español de España. Ok, comienza con la chica, esta Anzu, que la reconocí, escuché la voz, ¿sí? Es de Rie Takahashi, que también tiene otro personaje en esta temporada, que al del anime que reaccioné de la chica que reencarna a villano, no me acuerdo el nombre, pero es ella. Ok, comienza con esta chica Anzu que no quiere disfrutar la vida, quiere jugar videojuegos, quiere comer chocolate, quiere crecer su gato, pero luego compra un videojuego y ve que es de mala calidad. Luego aparece un ser mágico, un coso amarillo que no me acuerdo el nombre ahora mismo. Bueno, un coso es una criatura mágica, vamos a decirle. Dice que tiene que vivir un romance. Porque toda su vida ha evitado el romance y que le quita los videojuegos, le quita los chocolates, deja su gato en un lugar alto, sus padres se van, la dejan sola. Y se encuentra con el primer chico, un rubio, ¿cómo se llama? Se llama Tsukasa, el chico que es muy popular, se encuentra con ella. En varias situaciones, en el metro, en la cafetería, o hasta cuando llueve en el parque. Ya termina el capítulo. Me he divertido un montón. Lo voy a seguir viendo. De hecho, puedo verlo porque ya toda esta temporada está acá. De Romantic Killer es un buen anime de comedia romántica. Le voy a dar un 9. Como me he divertido con esta comedia romántica. Buena Netflix. Espero que esta vez no me lo bloquees, Netflix, por favor. Muy bien, ok. Espero que os haya gustado el video. No se olviden, como siempre, comentar, suscribirse, compartir, dejar un buen like por esta asesina del romance. Como ya dije, esto lo voy a colgar como máximo el día sábado en la mañana. O si me da tiempo suficiente, el día viernes en la noche. Y bueno, eso es todo. Nos vemos. Chao.